¿Qué dice el análisis dimensional? Que estos números son números que tienen unidades. Tienen una magnitud, 2, 3, 4, lo que ustedes gusten y manden, pero tienen asociada un conjunto de unidades de medida. Y esa la estoy poniendo entre corchetes. Podría ser años de trabajo sobre unidad de valor de uso de la mercancía. Esas son las unidades del valor de las mercancías. ¿Sí? Y si el símbolo de pesos es la unidad monetaria, los precios tienen estas unidades. Y pongo entre corchetes los números. Entonces, ¿qué dice el análisis dimensional? Que una expresión matemática como esta, en realidad, la debo escribir poniendo al lado sus unidades. Y deben respetarse ciertas reglas para que las expresiones matemáticas sean correctas. Entonces, cuando usamos los economistas matemáticas, ponemos esto y nos olvidamos de esto, de las unidades. Y eso es un error en muchos casos, o conduce a errores en muchos casos. Este es uno de ellos. Lo de la correlación espuria, vamos a ver que eso es un error, ¿no? ¿De dónde tomé este desarrollo? De un artículo de Nabuo Okishio, que gracias otra vez a Sandoval pude tener, no es cierto, me lo pasó. Sí, casi directamente porque César lo obtuvo, ¿no? ¿No? Sandoval ya me dio un libro donde viene el artículo también, pero ya lo había obtenido yo antes. El artículo es un artículo que es el análisis dimensional para economistas que escribió Okishio. Okishio es muy famoso por su crítica a la teoría del descenso de la tasa de ganancia de Marx, y todo el mundo lo cita cuando critica a Marx, y nadie lo cita cuando refuerza a Marx. Y él tiene más artículos y más trabajo reforzando a Marx que criticando. Tiene un solo artículo que yo conozca donde critica a Marx, que es ese de la ley de la caída tendencial y de la tasa de ganancia, donde refuta la idea de Marx, pero limitadamente, y varios artículos y mucho trabajo que reforzaría a Marx, que podía ser citado. Y no se le cita nunca a Okishio, porque es ideológico, se trata de destacar las críticas e ignorar las defensas de Marx, ¿no? Entonces, este trabajo sobre análisis dimensional de Okishio es muy bueno, y él no lo aplica, me parece, a teoría de valor, pero se puede aplicar, ¿no? Y ahí él hace un resumen muy rápido del análisis dimensional. Entonces, dos cosas que hace el análisis dimensional. Uno, que los números son números concretos, siempre en la realidad, cuando las ciencias emplean números, las emplean y los números tienen unidades. En cualquier disciplina, en la psicología, en todas las, en la economía, en la física, siempre tienen unidades asociadas. Y deben respetar ciertas reglas. ¿Qué reglas? Son muy simples. Aquí voy a ponerlas tal como las puso Okishio. No se pueden sumar peras con manzanas, es la primera regla, ¿no? ¿Cómo se dice eso de manera petulante? Diciendo que X es la magnitud, M son sus dimensiones, sus unidades, y entonces se pueden sumar magnitudes que tienen las mismas unidades. Eso es lo que nos enseñaron en primaria, ¿no? No se pueden sumar peras. Sumar y restar peras con manzanas, ¿no? Entonces, se puede hacer esto, pero no se puede hacer esto. Si dos magnitudes tienen diferentes unidades, no se les puede sumar o restar. Es la segunda regla, ¿no? Y la tercera regla, esa puede ser muy difícil de entender, porque dice la multiplicación, que uno vio en primaria que era una suma repetida, pues aquí ya no va a ser como una suma repetida, porque sí puede multiplicar cosas que tienen unidades diferentes, ¿no? En la análisis dimensional. La multiplicación o la división sí se pueden hacer, pero las unidades que resulten de la multiplicación y de la división son el producto de las unidades de las magnitudes o el cociente de las unidades de las magnitudes, ¿no? Esa es la regla que bueno, con esta regla se verifica, uno verifica uno debe verificar sus expresiones matemáticas. Por ejemplo, la primera cosa que puse, el precio proporcional al valor, en realidad, si le pongo unidades, debe ser esto, y yo debo verificar que mu sea una constante tal que las unidades del lado derecho de la expresión sean las mismas unidades que las del lado izquierdo. Ese es lo que debe hacer el análisis dimensional, es muy sencillo. Yo debo, cualquier expresión que construya, ponerle sus unidades explícitamente y ver que es consistente, que no hay unidades distintas del lado izquierdo que del lado derecho. Si uno hace eso, uno va a estar usando bien las matemáticas, ¿no? Por lo menos, no las está usando mal, ¿no? Las puede usar mal por otras razones, pero por esta razón de análisis dimensional, uno no está cometiendo errores. Esto no se ha hecho, y voy a ver
con el ejemplo de la correlación espuria, que no se ha hecho. ¿Por qué hay correlación espuria? Ese es el argumento de Osuna y de Kleinman y de Freeman y todos los que hablaron de correlación espuria. Según ellos, porque se trata de correlacionar el precio de cada mercancía con el valor de la mercancía. Y entonces, dicen, se hace la correlación, y esa es la correlación no espuria. ¿Por qué hubo correlación espuria? Porque Shea, por una serie de limitaciones del método de Morishima-Seton, solamente pudo correlacionar, no pudo correlacionar P con I, con lambda, sino correlacionó X con P, multiplicada por P, lo correlacionó con X multiplicada por lambda. ¿Sí? Por eso hay correlación espuria. Porque como yo tengo metida una tercera variable, esa tercera variable distorsiona la correlación. Puede hacer que haya correlación, ¿no? Esto, si ustedes lo hacen, es un ejercicio que en un curso de estadística debía uno hacer para ver si uno correlaciona consumo de gasolina con Producto Interno Bruto, sale una correlación de 0.9 o 0.95, ¿no? Muy alta. ¿Por qué? Pues porque son variables que se mueven con la población, el consumo de gasolina y el PIB, ¿no? No me dice que la gasolina determina el PIB o que el PIB determina el consumo de gasolina. No dice nada, porque hay una tercera variable que es la población. Entonces uno le debe quitar, y las técnicas econométricas muchas veces tienen que ver con este asunto, pero no lo discuten correctamente, ¿no? Eso es lo que dijeron los críticos del trabajo empírico. Shea y los que lo continúan no tienen directamente el precio del valor unitario, sino lo que quieren es el producto del precio por la cantidad física y del valor por la cantidad física, y por lo tanto la correlación sale, es espuria, es falsa. Esa es la correlación espuria, ¿no? Es más culto decir espurio, pero es falso. Está errada totalmente la correlación. Debía, ese 93% de Shea es un fraude, ¿no? Es la forma de leerlo cuando uno es crítico de aplicando esto. Y lo sorprendente de esa crítica de Osuna y de es que ellos no saben, parece, o no aplicaron el análisis dimensional, ¿no? Porque si lo aplican, esta correlación no existe. No se puede hacer esa correlación, ¿no? Yo no puedo sumar los precios unitarios de las mercancías y sacar la media. Es una tontería, ¿no? ¿Qué sentido tiene sumar el precio de un lápiz con el precio de un jet? ¿La media qué es? No tiene sentido, ¿no? Y para sacar la correlación yo necesito sacar las medias y las mediciones estándar con respecto a esa media, ¿no? Entonces, no está definida esta correlación. Ese es el principal problema. No hay lo que ellos llamaban la correlación correcta no existe, no puede existir. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Puedes repetir qué es la correlación correcta? Sí, tal como lo entendían ellos. Ellos entendían que yo puedo correlacionar los precios unitarios, los precios de las mercancías, con los valores de las mercancías. Yo puedo sacar esta correlación, ¿no? Pero para sacar esa correlación, yo necesitaría, si ustedes revisan su fórmula de correlación, necesitan la media y la desviación estándar y las covarianzas de las variables. Para sacar la media, yo necesito sumar los precios unitarios de las mercancías, para sacar la media de los precios. Pero si yo la aplico el análisis dimensional, se ve que yo no puedo sumar, voy a la primera regla, yo no puedo sumar el precio de los limones con el precio de los automóviles. Esa suma no se puede hacer según el análisis dimensional. Es una suma totalmente errónea. Y lo que me dice es que no tiene sentido. El análisis dimensional no me dice dónde está el problema, me dice, eso es un error, pero uno tiene que interpretar el error. Como economista decimos que es que el precio promedio de mercancías de diferentes valores de uso no tiene significado. Tiene significado el precio promedio del limón en el tiempo, o tiene significado el precio promedio de una proteína animal, si yo tengo diferentes fuentes proteínicas. Yo puedo hacer cosas que tienen sentido, pero si yo tomo tal cual los precios y tomo tal cual los valores, yo trato de obtener un promedio, eso no tiene sentido. Y si no tiene sentido el promedio, tampoco la dimensión estándar y tampoco la covarianza. No, no tiene sentido esta correlación. Por eso lo que ellos decían que era la correlación correcta es una correlación que no tiene sentido. No, no. Lo que ellos llamaron la correlación no espuria, para que haya correlación espuria falsa, debe haber una correlación que no es falsa.
ellos plantearon que esa era la correlación correcta. Por lo tanto, esta es falsa, esta es espuria, porque mete una tercera variable. Pero examinando con el análisis dimensional, se ve que esa correlación no espuria es totalmente incorrecta. Por lo tanto, su crítica no tiene sentido. ¿Sí? Carece de sentido. No está definida y entonces voy a pasar a continuación a ver cuál sí sería la correlación correcta, que sí puede ser una correlación correcta, ¿no? Entonces esta es digamos la primera refutación que se les hace. Creyó encontrar estaba mal. Que las unidades cambiadas cambiaban la correlación, estaba usando la idea supuestamente correcta de correlación espuria. Sí, todos. ¿Y saben por qué? Porque hay una analogía falsa. Si yo pongo así, se parece al problema de una sola variable con n observaciones. Y aquí no estamos, que es el problema común de correlación. Yo tengo la temperatura corporal contra la temperatura contra otra variable. Yo tengo n observaciones de esa, de una sola variable, y tengo n observaciones, una multitud de observaciones. Cuando yo hago una correlación, tengo muchas observaciones de una sola variable, o de dos variables, o de tres, o de los que sean. Aquí tenemos dos variables. Entonces, ellos pensaron, por analogía, que aquí están tratando el problema de distintas observaciones de la misma variable, y no es la misma variable, son distintas variables. Cada precio es una variable distinta. No son las mismas observaciones de una sola variable. Es una cuestión muy, muy elemental, muy básica, ¿no? Entonces hay una falsa analogía entre este problema y el de las ciencias naturales. Ahí se les barrió, ¿no? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Shake desde el principio? La correlación del producto de la producción física por el precio y la producción física por el valor. Esa correlación es la que hizo Shake. No hizo esta, sino hizo esta, que es la que los críticos dicen está mal. Bueno, esta correlación dimensionalmente es correcta. Porque al hacer este producto desaparecen las unidades físicas y entonces me quedan unidades monetarias o unidades de tiempo de trabajo. Y yo todavía no encuentro el significado económico de la media, pero sí se puede sacar media y todo, no hay problema. Y transgredir otras cosas, sí, no hay sí, transgredir las reglas de la media dimensional, sí. ¿Sí? Entonces, Shea lo hizo bien, pero no dijo que lo había hecho bien. Ochoa lo hizo bien, pero no supo que lo había hecho bien. No. Y lo publicaron. Y cuando yo encontré esto, dije, ya está, ¿no? Me dio mucho gusto porque eso estaba muy claro y dice uno, no se pueden defender. Entonces lo primero que hice, se lo mandé a Osuna y Ochoa, porque los conozco, me quedé en casa de Osuna en Sevilla una vez, tengo una buena relación con él, tenía buena relación. Y él se enojó mucho y le mandó un, ve lo que dice este imbécil a no sé quién, ¿no? No hablo la palabra imbécil, pero en ese tono, ¿no? En ese tono. Está mal, pero no ha respondido hasta la fecha. Esto fue en 2010 y no ha refutado. Yo quiero creer que no, que porque no hay refutación, ¿no? Que esta es una crítica contundente, inobjetable de parte de ellos, ¿no? Y también se lo envía Shake, ¿no? Que Shake generalmente no responde si uno le envía un correo. Y esa vez le envié el correo y le